¡Vamos, chavales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me has quitado la música? ¡Claro, me has dicho que la quite! ¡No, que me abras el micro con el subidón y dejes el subidón durante unos segundos! ¡Ah, vaya, se ha acabado el subidón! ¡Puto DJ de mierda, chavales! ¡Vaya, qué putada! ¡Se ha acabado el trap dance! ¡Que no era el trap! ¡No era trap, joder! ¡El trance! ¡Tío, estaba el puto subidón y me lo vaya. Has cortado! Pues no, pues vamos a poner aquello por lo que ha pagado la gente, hombre. ¡Boom! ¡Vamos allá! ¡Wow! Ahora yo no puedo estar muchísimos más... No puedo estar más hipeado. ¡Wow! Estoy a tope. ¡Wow! 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 ¡Ánimo! ¡Wow! 5 segundos y ya hay file. Es que le he dicho, digo, cuando yo te diga, me abres el micro. Abrir el micro no significa cierra la canción. ¿Entiendes? Entiendo. Me has cortado el subidón. Quería dar la intro con el subidón de fondo y la música electrónica al musicote a tope. Vaya, quizás deberías haberlo hecho tú, Mr. DJ. Hay gente por ahí que dice que no le carga. Debería cargarte a típico F5. Prueba a recargar, ya la gente lo sabe. Bueno, para la gente que no nos haya visto en Twitter, hay novedades. Hay novedades como, musicales. Como lo que está sonando. Que se puede escuchar a simple vista. De hecho, las novedades podían ser mejores, pero no he trabajado en ello. No hemos trabajado en ello. Vale, si quieres incluirte dentro de la pereza, yo no voy a ser el que te lo niegue. No, no sé por qué has intentado echarte mierda encima con esa desesperación. No, tío. Porque... ¡Wow! Oye, no, yo también quiero rebozarme en estiércol. ¿Academia Pokémon de mi primo? ¿Qué dice por eso? ¿Qué dice? Oh. Es la academia de primo. De primo de En este pueblo no había que hacer nada, aparte. Hay gente por ahí que dice que es su primer directo que ve. Roti a 12. Pues muchas gracias por ver el primer directo. Pues hay muchas cosas que saldrá hay que hacer. Corriendo. Hay... Cada X tiempo ganarás Tycrooms, y hay muchas cosas en las que gastar Tycrooms, y lo verás en la zona de los Tycrooms. Por ejemplo, por 450 Tycrooms puedes elegir una musicota, nos la mandas, comprándola con Tycrooms, y la ponemos en una playlist y sonará al azar esa playlist. Supongo que Sage acaba de descubrir que... ¡Por favor, nombre aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Solamente tienes una...! ¿Dónde está la torre? ¿Cómo puede fallar ventisca? Tú imagínate que hay una ventisca y estás en medio del puto monte y sales de tu cabaña a recoger leña y viene una luz gigante, una ventisca, y falla. Hola a todos. Y falla. ¿Cómo puede fallar? Que no te rayes. Tú, ¿dónde está la cueva 1? Quiero capturar Pokémon. No sé si tengo Pokéballs, por cierto. Pues sí, hemos puesto una novedad. Como pues sí. Como cada vez que cambiamos de cosa. No está aleatorio, ¿eh? Sí que está aleatorio, lo que pasa es que no se ha puesto... ¡Vaya playlist de mierda! ¡Te has montado, tío! No, lo que pasa... Ya está, ahora sí, ahora ya no hay problema. Man. Da la siguiente ahí. Ahí está, perfecto. ¿Cuál suena? ¿Cuál suena? Pues mira, de momento no va a sonar nada, lo que voy a hacer es quitar esto un momentito. A ver, sonido... Estás... Dice, yo no quiero que esté todo en silencio, por eso tenemos que hacer una playlist. De un momento. No, pero esto lo puedes dejar muy, muy bajito, ¿no? Podría... Pero no quiero que haya cacofonías, quiero que solamente suene el sonido. Esto lo tendría que haber hecho antes, como puedes entender. Da igual, hoy que no suene nada, ya lo cambiaré al día siguiente. ¿Qué? No me he enterado de nada de lo que has hecho. No pasa nada, tío, no te preocupes. ¡Oh! Esta la he elegido yo. Oh, bien, perfecto. No, pero no las subas, tienes que dejarlas todas al mismo nivel. Vale. Si alguien... Joder, con un dios. Si alguien quiere que entre su musicota, lo único que tiene que hacer es pagarla. ¡Puto Doom, tío! Así no vamos a concentrarnos para jugar. No. Mira cómo mola cuando anda y con la música. Claro, vas a morir. Me han dado una piedra dura. Muy bien. Toma, señor, una piedra que me he encontrado en el suelo. Espero que le sea de mucha utilidad. ¡Dame, señor! ¡Me he encontrado esto! ¡Ay, hijo, qué bien! Una piedra. Disculpe, mi hijo. Cuando nació se cayó de la marmita o algo. Hay gente que... ¿Cómo que no se oye un sipote? ¡Cago en Dios! Mucho mejor así. Es que la baja mucho igual, ¿no? ¿Cómo que no se escucha la música, tío? Hombre, debería escucharse. Informadnos. Ya me siento como Iker Jiménez. ¡Joder! Ahora se oye. Bien, perfecto. Pero ¿se oye muy por encima de la voz? Hombre, no debería según la gráfica, ¿no? No debería, pero yo qué sé. Oye, ¿qué le he dicho? Que no. Bueno, se tiene que ir bajito. La idea es que no se oiga... Sube una pizca más. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora, ahora. Bueno. Ya está, ya no se puede subir más. O sea, ¡joder! La puta costumbre, coño. Espérate, mira, tengo que hacerlo. ¿Cómo quitas esto? ¡No puedo jugar! ¿Cómo que no puedes jugar? Ah, bueno, sí puedo. ¿Qué dices, tío?
A ver, hostia, Souls. Se escucha más a vosotros, perfecto. Es lo que buscábamos. ¿Dónde están las putas ruinas de... ¿qué es? ¿Esto de aquí? ¿El monte Unknown este? A ver, el canal 1 no es. Sala del panel de piedra misteriosa. El canal 2, tampoco. A ver esto. Centro de investigación. El canal 3. Las ruinas alfa. Tío, todo esto lo deberíamos haber hecho antes de empezar. Pero 1500 Souls. Años. Ojo, sí que hace tiempo de aquí, ¿eh? Ah, vale, no funciona. Por cierto, antes te han preguntado que qué pasó en el directo anterior, que no lo ve y ha visto tu equipo y se ha tenido que sorprender mazo. ¿Qué pasó en el directo anterior? Que no moriste al final. Tú, ¿qué ha pasado con tu equipo? Me pregunto a qué equipo se refiere. A los que tengo de más, los que tengo de menos, no lo sé, necesito más datos. ¿Por aquí se puede pasar? Bueno, voy a darle al play. Ahí está. ¿Tú dijiste que aquí no se puede capturar? Sí se puede, en la ruta 1-1 esa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡A rankear! Pero contra este no hemos peleado, ¿no? Ese te impide el paso. Ah. Es el típico no puedes pasar. ¿Y aquí qué hay? Es Gandalf. ¡Vamos! ¿Vale para música de anime de 8 minutos? No, está muy claro especificado. No, solo vale en música de videojuegos y máximo 5 minutos. Está muy alto, la gente se va... Bájatelo tú de tu volumen. Oh, ya empezamos con la mierda. 1,69, qué número más porno. Wow, he aparecido en el mismo sitio. ¡Buah, chaval! ¡El círculo! A ver, Nightmare 204 nos ha donado, muchas gracias. Donando con decimales para joder las cuentas, hijo de puta. No es tan difícil. Bueno, en realidad son 169, ¿te jodes? 169, ¿te jodes? Sí, es muy fácil la cuenta. Pesadilla. Oye, llevo hay que apuntarlo. Llevo intentando decir que probéis Luigi's Mansion Tycoon, casi lo leen en el anterior y casi tengo un orgasmo, pero Falcrum me lo cortó. ¡Vamos a jugar Luigi's Mansion cuando toque! Nightmare 69, 169. Tycoon. ¡Ya! Yeah. Vale, perfecto. Seguimos. ¿Aquí es donde está la mierda de...? ¿Es aquí? Sí, aquí, pero tienes que hacer el puzzle para que te salgan uno a uno. Ah, vale. A ver, ¿podemos poner el himno de la URSS? ¡Que no! ¡Música de videojuegos, joder! ¡Música de videojuegos! La gente puede pagar por la música que quiera. Si luego no corresponde... Eso digo yo. Podéis probar, podéis pagar. Si vemos que no es lo que... Si no es de videojuego, pues... ¡Pues no devolvemos el dinero! ¡Oh! Porque yo veo mucho troll aquí pagando para hacernos perder el tiempo por David Guetta. ¡Oh! En plan de... ¡Voy a mandar la Ramona Pechugona! No podemos poner música que no sea de videojuegos porque luego en YouTube hace el copyright. Exacto. ¡Vaya! Y la idea de esto es... Parece que estáis intentando divertiros. Claro, la idea es que luego la gente lo pueda haber resubido en YouTube. Porque no todo el mundo tiene tiempo para verlo en directo. Así que hemos dicho, bueno, ponemos 10 canciones nosotros... Y el resto que las decida la gente, que para eso está. Claro. Yo creo que no hay un canal que tenga tanta interacción, tío. Yo creo que nos pasamos tres pueblos. No, te pasas tú. Ah, vaya. Esto yo nunca... De repente ya no hay plural. Nunca se me han dado bien los puzzles, tío. Esto tendrá que ser aquí. Tío, ¿cómo no se te puede dar bien ese puzzle? Te lo juro. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué música es esta? Ah, ¿el Bloodborne? Ahora no se escucha. No se escucha porque tardarán en empezar, supongo. No lo sé. No, tú has diseñado este material. A mí no me toca la nariz. ¿Cómo que lo he diseñado yo, tío? Si vamos mal ya. O sea, voy a tener que hacerme mi propia playlist subida por mí mismo. Para equilibrar el volumen de todos los juegos. Claro. Si es que no trabajas, tío. Parece ser que esto empieza a complicarse, ¿eh, compañeros? Yo ahora mismo no estoy mirando el chat para nada, porque estoy demasiado ocupado. ¡Hola! ¡Oh! ¡Un saludito! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Es un saludito! ¿En serio? ¡Oh! ¡Un saludito! Ya envié el dibujo, guapetones. Quiero ver cómo reaccionan. Oh. ¿A dónde lo has enviado? ¡Hola! ¡A Natsumi! Supongo que lo habrá enviado por Facebook, ¿no? Supongo. A ver... ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en Facebook? Déjame un segundo. Mientras la música de Bloodborne se vuelve loca. ¡Oh! Dios, tío, ¡Qué puto juego! ¡Qué paja! ¡El dolor! ¡El dolor! ¡Te abarca! Oh, ¡fuck! ¡Oh! ¡Nightmare 204 ha vuelto! A ver si alguien suelta los 100 euros para hacer el cliperino cuando Falcrum grite donado compulsivo. No entiendo. ¡Oh! ¡Nos han dado también un musicote! Profesor Layton Steme, ¿de qué juego? ¡Wow! ¿Eso? ¿Qué es eso? Eso espera cuando alguien toca una canción, tío. Se te va la olla. O
sea, te he recomendado muchos mejores y pones esto, tío. Esta mañana, ¿otra? Esto va a ser una locura. Tú vete haciendo dos cosas, yo juego. Se nos ha ido de las manos ya. Está totalmente descontrolado esto. Mira todas las cosas que tienes que hacer en vez de jugar. Tienes que poner, añadir dos músicas a la puta playlist. A la playlist de mierda. Y ahora encima tienes que mirar el dibujo de Facebook. Mira la de cosas que tienes que hacer. Lighton Steme. Añadiendo... ¿cómo que extended? No quiero extended. Este que dura dos minutos, perfecto. Esa está añadir. Bien, a mí me parece bien esa. Queen, señor de las cenizas. Perfecto, vamos a ver. Si podéis mandar enlace de YouTube, mejor, porque tardamos menos. Esta que dura cuatro minutos. Perfecto, ya está. Añadidos. Actualizo lista de reproducción. Pasa de canción, no te preocupes. ¿Pasamos de canción? Vale. Esa ya sonó un rato. ¡No! ¡El azar! ¡Otra vez Overwatch! ¡No! Esta es mucho mejor. Mira qué bien queda para buscar un house. Ahora tienes que mirar el dibujo de Facebook. Joder, tío, no doy abasto. ¿Tú? No, yo quiero crear un canal con mucha interacción. ¡Parad! Toma ahí. ¿No querías que la gente se agasase de los Tycoon? Pues toma. Esto se ha convertido en un canal de no jugar. No hay avance. Bueno, yo juego. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Las musicotes al final. Yo te lo dije. Y no querías. No, en directo. Se añade en directo. Que todo sea interactivo. Que todo sea maravilloso. Perdona por ser un utópico, Fran. Mira qué mierda me ha salido. Pues bien, tío. Me ha salido otra lechuga. Pero esa lechuga... Me cago en Dios. Otra, venga ahí. Parad. Estaros quietos. Por favor, Kakaroto. Tengo que quitar la música del yo-yo, tío. Se te va de las manos, tío. Añadir billos. Rooftop Run, Classic. Vale. Fire. ¿Tú no querías vaciar a la gente de Tycrooms? Pues toma. A tomar por culo. Stop. Oh, algo ha pasado. Cepol. ¿Dónde poner el musicote? Para que os digamos el título. Para que no os pasemos el link, besugo. ¿Cómo? No, pero la historia es que... Pero bueno. Tenemos una playlist cerrada. Si dices el título, yo lo busco. No hagas caso a Fran. Pero que tarda menos con el link de YouTube, ¿no? Bueno, pues luego cambiaré la descripción. Joder. Bueno, haz lo que quieras. Venga, 100 Tycroon para hacer. Pues muchas gracias por la... El nombre de la que está sonando es la del profesor Layton. Teme. ¿Cómo que no es muy efectivo? Muere, el coño. Básico. ¿Se nos escucha bien o está sonando la música muy alta? Necesitamos saber. Oye, han pagado para que veamos el dibujo de Facebook, ¿eh? Joder. Han pagado para... ¡Joder! ¡Toma ahí! ¡Pero bueno! ¡Es que no puedo! ¡Aguanta, Fire! ¿Pokémon World Tournament Host? ¿Cómo que...? ¿Pero cuál? ¡Dios! ¡Viene otra! ¡Socorro! Se avecina el caos. Se avecina el caos, tú. Hay que poner musicote a 2000 Falcruz o algo. A 2000 Falcruz. Sí, porque esto se está yendo de madre, ¿eh? Yo tengo aquí una... ¡Wololo Dubstep! Pero eso no es de videojuego, ¿no? ¿Cómo que no? ¡Wololo! ¡Ah, el Wololo! Tío, ¿pero cuánto dura eso? Infernal Mewtree. Pokémon World Tournament Host. ¿Pero cuál? Necesitamos una concreta, te refundo. Voy a intentar abrir el vídeo ya, o sea, el dibujo ya. Sí, sí, tú a lo tuyo. Sí, yo voy avanzando en la historia. Tío, es que me vengo arriba con las interacciones. Yo es que ni puedo estar mirando el chat. De verdad, o sea, hoy es imposible mirar el chat. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que polución es muy efectivo? Tío, ¿cómo que polución es muy efectivo? ¿En serio? ¿Es esa mierda lo que me acabas de decir? Yo no puedo estar ni mirando el chat. Mira qué ocupado estoy. No puedo. Esto es horrible. Horrible. Estaros quietos un momento. No puedo hacer nada. ¿Cómo se cierra el chat de Facebook? Ya juego yo, tú no te preocupes. Todo lo tuyo. Bueno, a ver, creo que es aquí. Pues nada, les he matado. ¿Qué le vamos a hacer? No era lo que tenía pensado. Pero en fin. Vale, vamos a ver. Has matado a tu captura, perfecto. Sí, bueno, necesito centrarme, estoy muy estresado. Pero puedo capturar todavía la torre. ¿Quieres que te vaya subiendo un poquito el nivel? A ver, reaccionamos. ¡Oh! What the fuck, mentira, tú. LOL. ¡Ya te lo pido, da! Hostia, esto luego va a Twitter de cabeza, ¿eh? ¿O lo quieres enseñar ahora? ¿Tenemos permiso?
¡Oh! Mira, Caterpie-sama. ¿Por qué siempre lo pones en mi pantalla si soy el único que juega? ¡Caterupido! Está muy guapo. Muchas gracias. Sage se está volviendo loco con las donaciones, tío. Quiere plagar... Te vas a gastar todo el dinero. Su puta música... O sea, todo su este de su música. Tales of Symphonia, añadir vídeos. Venga, ahí. El Popla. A ver qué quiere el Popla. Madre mía, estáis todos grillados. Yo pensaba que iba... Si spoiler Magic, ¿qué es esto? Boca la orquesta. ¡Toma ahí! ¡Venga ahí! ¡Más musicote, joder! Pokémon World Tournament, la primera que sale en el buscador de YouTube, la versión corta. Toma. Vale. No, me estoy equivocando. Añadir vídeo. Tío, soy... 20 minutos y no has hecho nada, ¿eh? ¡Es que no puedo! ¡Es que no me dejan en paz! Esto es tu culpa, ¿eh? Esto es tu culpa. Añadir vídeo. Aceptar, dentro de poco se quedarán sin Tycrums. Oye, pedazo de dibujo, de verdad. Pedazo de dibujo. Se quedarán sin Tycrums, tío. Muy top, de verdad. Muy, muy top. ¿Por qué he puesto la versión de 20 minutos? Porque eres tonto. Dios. Bueno, luego la... Ya decía, yo digo, ¿cuánto está durando esto? ¿Otra vez? Que no, que cambio. Ay. Sí, esa la subes porque la has elegido tú, ¿no, cabrón? Y esa risa de borrico. Venga. Ya está, por fin podemos jugar. Vamos allá. ¿Ya has puesto ¡Hostia! Todas? ¿Ya has puesto la del Pokémon Tournament también? Sí, las he puesto todas. Igual las he puesto un poco alta. Igual. Igual, ¿eh? Vale. Para la próxima, que el directo solo sea de música, dicen por ahí. Oh. A ver. No. Buah, es que somos pioneros en Twitch de la interacción con los... Muy pioneros, me parece a mí. Demasiado pioneros. Esto es porque somos dos. Esto de añadir las músicas en el momento en el que se piden, se acabó. Ya. ¡Ya! ¡Que no bajes la música! Dicen por ahí. Pero que si no la bajo no se nos oye, colgaos. Ahí de la olla. ¡Otra ahí! Vamos ahí la músico, el musicote bueno. Arcantos, por favor. Ay, la broma, tú. ¡Vamos, manco! Voy a quitarle al musicote todo lo que... ¿Me has llamado manco? No, manco es este. ¿Ah? Manco es Hoothoot. ¿Cómo usar los Tycrums? ¡Eso no se puede poner! ¡Eso no es música! ¡Se lo acepto! ¡Por troll! ¡Arcanton, me cago en Dios! No. ¡Te lo refundo ahora! ¡A la próxima te cobro el doble! El Falcrummon nazi. ¡Me cago en la leche, puta, macho! ¡Que vienen aquí! ¡A joderme a mí! Está congelado. Me han congelado, Fran. Pobrecito. Esto es un sin Dios. Yo quiero salir de esta puta cueva, ya que no puedo capturar. No, no falla su ventija, voy a morir. Estaría gracioso que murieses ahí con todo el... Uf. Pero en esta edición congelado, ¿no puedes retirar el Pokémon? Sí que puedo, sí. Pero no quería. Vamos, ver, señor puta. Bulba. A ver, vamos a mirar un poco el chat, ¿no? Ay, no le estoy haciendo ni caso a las pantallas, qué risa. Si no hay caso que hacer, si es que no está pasando nada. Tío, relájate. Hazle polución hasta ¡falló! Que muera. Estoy un poco cagado, ¿eh? Me agarra la pierna. Gracias por el refundamiento. ¡Arcantos! ¡Me cago en la leche puta! Vale, menos mal. Imaginas que empieza a sonar. Si es que nosotros vemos las músicas que son antes de que nos las mandéis. O sea. No. Como me haga atacar, estoy muerto. ¿Por qué vas a estar muerto, tío? Crítico. Wow. Oye, qué bonita es esta música. ¡Me gusta! Tío, pues estoy jodido, ¿a quién saco? ¿Eh? ¡Me gusta! Tipo pájaro, aguanta un ataque ala y un giga drenado. No tienes nada de hielo porque lo revientas. No. Tipo pájaro te aguanta un giga drenado sin problema. Y luego le atacas tú antes. ¡Saca tipo pájaro! Va a morir. Va ¡que morir. No muere tipo pájaro! Tipo pájaro está muerto. Míralo. Esta música es del Sonic Generations. Muchas gracias a quien la haya... Es imposible acordarse. ¡Pagado! ¿Qué os... pregunta seria, ahora sí. ¿Os mola el rollo este de las músicas o es...? Pues yo creo que la gente se ha tenido que arruinar ya. Ya no va a haber dinero para baneitos ni polla. Mira, mejor para mí, así voy con el equipo que quiero todo el rato. Ni baneitos ni mierdas. Pero entonces os mola, es algo digno. Ha sido buena ¡no! idea. ¡No! ¡No paran de salir Pokémon! ¡Quiero huir! ¡Quiero salir de aquí! ¡Charmander! ¡Cha! Le fundo con hueso palo, ¿no?
También te puede fundir él, eres hielo, pero sí, lo matas. Fuck. Fuck. Asura's Wrath. Os... ¿Eso es un juego? El Asura's Wrath, tío, sí, es un juego. ¿Cómo puedo morir? ¿Puedo 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 morir? ¡Wow! Lubricante, te dijo a ti. ¿Cómo te ha quemado? Pero si dura 16 minutos. Esta no está permitida. Esa no vale, refunda el dinero. Como sea otro toro de Arcantos, ese dinero se te quita de la cuenta, ¿eh? Tiene que durar 5 minutos mínimo, chicos. Acordaos. Monkeys D. Vergara, ¿qué es esto? Buah, Hancock, One Piece. Parece ser que es de un juego. Voy a confiar. Ya verás como no vamos a poder subirlo a YouTube por esto. Falcrum, ¿no estás a lo que estás? ¡Me cago en Dios! ¿Me estáis buscando las cosquillas? ¿Queréis que os mate? ¿Queréis que os mate, dice? Y la violencia esa. ¿Esta cuánto dura? Ah, bueno. 4.39. La gente está va al límite, ¿eh? Al límite. A mí me gusta. Aquí que hay un arbolico que no me deja pasar, ¿o qué? He visto que en el juego nuevo han justificado a este Sonic y a este Sonic siendo diferentes porque son de dimensiones distintas, tío. El rollo de las dimensiones es muy ya... fácil. Es tan fácil eso. Con lo bien que era antes, ¿eh? Ya. Y lo gratuito que se ha vuelto. Lleva 30 minutos luchando con el tío. ¿Que llevo 30 minutos qué? En la misma batalla, joder. Otra. Venga, déjame que voy ya. Opening de Boku, ya tú sabes. ¡No! Que no vale, coño. Se refunda. Que no vale, solo videojuegos. Puto papales. Ya, sí, le he visto, ya. Solo videojuegos. Tenías que haberle cobrado, coño. Solo videojuegos y máximo 5 minutos. ¿Qué? La gente no escucha, ¿eh? Pero qué cojones va a escuchar si cuando... Mira el puto Zepol. Como empezó a donar como loco y le sobra la pasta, ahora que ha visto dónde se la puede ganar. Ya lo hago yo, anda. Añadir vídeo, ¿no? Oh, shit. ¿Eh? Sí, añade vídeo. Y aquí buscar la mierda esa, ¿no? Control V, buscar. Final Fantasy. ¡Oh! Pero está ya... No, está la normal. Fíjate, lo sentimos, pero esta ya está puesta. No está, está la normal. Ah, pues entonces la veremos, ¿no? ¡Claro! ¡Dios! ¿Pero cuánto dura esto? ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? 4 minutos, tío, lo pone ahí. Ah, ¿verdad? ¿Por qué me quitas el ratón para hacerlo mejor cuando lo único no que lo hago mejor? Intento que avances un poco con tu mierda de juego. A ver, Zepol ya está añadida y vamos a ver cazabichos Sergio. Pollas. Al final se va a ir la música. ¡Ay, falló ataque de Gia! Tener en cuenta que esto está en modo aleatorio, o sea, puede saltar en el directo de hoy o en el de mañana, o en el de pasado, o en el de a saber cuándo. Alejandro Sanz, alma partida, cazabichos. ¿Alejandro Sanz? ¿Alejandro Sanz? Alma partida, ¿qué es esto? ¡Por favor! ¿Lo ponemos esto? No sé si considerarlo de videojuego, tío. Pues ahí decides tú. ¡No! ¡No es una banda sonora! ¡Fuera! ¡Hostia, la gente se viene arriba! Cazabichos, la pasamos, ¿eh? O sea, te devolvemos el dinero. Próximo troleo, ya sabes dónde va la pasta. Pero ¿por qué he refundado al otro también? No, he aceptado a uno y... Es... ¡Fuck! Ya voy yo, tú sigue con los tuyos. Ahora tienes que hacer aquí reload porque si no, no te deja. Hazme caso. ¿Dónde? Ahí, en el... ¡Oh! Ha salido la música de batalla. ¿Dónde? Tío, aquí. Dale. Es que no sé por qué te metes... ¡Oh! Hubo una donación. Señor Akumori. Sé que os gusta más mi fanart del megacuerno que más... Es super top. Señor Akumori, 100 años. Super top el mega, ¿eh? Es muy gore, es muy Freezer y Krillin. A mí me gusta. Debería haberle pasado a alguien que yo me sé. Mira, me va a matar. A esto hemos llegado, nos hemos vendido igualmente. Joder, ¿qué es esto? Que One vendido? Winged Angel. 5 minutos. Es una orquesta. No tendrá copia en la orquesta, ¿verdad? Yo qué sé. Tomar por culo, venga. A la mierda. Vale, tú lo has decidido. Si este vídeo no se sube a YouTube por alguna razón, ya sabréis por qué es. Hay que joderse, tío. Oye, he visto que solo duran 15 días los vídeos en Twitch. ¿Eh? Hay que subirlo rápido. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. I'm my own master now de Metal Gear Rising Revenge. Muy bien. Pero si copias todo eso, ¿te va a salir? ¿Tú crees? Sí, estoy seguro. Ya lo verás. Hago así control V, quito el del. Y ya está.
Oh, hay alguien envenenado. 7 minutos. No, vale, lo siento. Oh, ¿no hay otra que dure menos? Mira, esa dura 2. A ver, pero es que quiere esa. I'm my own master, esta dura 6 minutos. Esta 60 minutos, 2 minutos. Pero esta no será. Vocal tracks, no creo que sea esa. Dura 7 minutos. Game version mix. I'm my own master, 7 minutos. A ver esta. Nada, va a tener que ser la URL, I'm my own master, Metal Gear. Esta dura 2 minutos. Pon esa. Ponemos esta. Venga, vale, pon esa. Vamos a poner esta. A tomar por culo. Hay gente que luego no es la que no quiere. Ah, que hubiera mandado la URL. Claro, es que lo mejor es mandar la URL, chicos. Oh, ¿qué ha sido eso? Una preguntita. Claro, que es como ahora he añadido sonidos y hostias. Pregunta para Falcrum, así que yo aquí me desmarco. Pregunta para Falcrum, ¿tienes alguna excusa para lo de Grumi? Toma, la venganza, ¿ahora qué? Venga, valiente. Oh, ¿no lo viste? Está subido en Twitter, Dani. Me mató un Caterpie, me metió un cuerno. Me metió un cuerno por el culo. Ni siquiera hizo golpe crítico, me destruyó. Me supo muy mal después de que nos donaras pasta para cuidarte. No, eso ya está. O sea, no puede ser. Ni siquiera sé lo que está sonando. Ni yo. Oh, Wololo Mix. Bueno, lo han decidido. Vale. Escúchame, que Romeo no vale de series. No sé por qué mandaste. Vuela, pega y esquiva. Hemos dicho videojuegos todo el rato. Videojuegos, 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 videojuegos. Bueno, esto es un Wololo Dubstep Mix del Age of Empires. Así que me encanta. Si la gente apaga por esto, pues allí está. Pero ese sonido no es el del monje del Conqueror, es el del proto sacerdote. ¿Aquí me salen Pokémon o no? Lord Gatopato acaba de llegar. Opening de animes nos gustaría, pero no se puede porque tienen copyright y luego no nos lo permite subir a YouTube. Y queremos subirlo a YouTube, ¿no? Para que la gente sí, pueda porque, sobre todo porque de aquí se borran. Claro. Tomás Zeus Sánchez, un Vesprut de 30 años. Ah, eso ya lo leí yo, sí. Si quieres... Pero aquí hay algo... ¿Aquí me da alguien algo o simplemente tengo que entrar y pelear? Arriba te dan un MO, te lo acaba de decir el caballero. Y hay cositas por el suelo. Poderoso, aquí puedes capturar, ¿eh? Ahora voy. Mira que Zeus Sánchez nos ha mandado unos musicotes. Acuérdate. Ey, Zeus, ¿qué pasa? Del País... Me han congelado. Nunca se me olvidará que Zeus es del País Vasco, tío. Copyright, Free Music, Luigi's Mansion 10. Para adentro, esta no hay duda. Esta va para adentro, canteo. Oh shit. Me voy a apuntar. Tengo unos juegos ya apuntados en un Excel para futuros. Tú y los sextos. ¿Quieres que te los diga o no? Bueno, puedes crear hype. Eso significa que lo tengo apuntados. El Plan vs Zombies 2. El niño. ¿Busca ver? Bueno, ahora voy. Luego yo. Todavía queda un minuto y medio de esto. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué han pagado por esto? Pues porque a la gente le sobra el dinero. Por eso. Estamos construyendo una sociedad... Problem marker. Old boy. 15 minutos. Esa no vale, chicos. Mira para abajo, a ver si hay otra. Más corto. Son 59 segundos, ¿no? No, pero dice The Troublemaker of Boy. Pero no sé, es... ¿Está ahí 59 segundos? No lo sé, refunda y que mande link. A tomar por mandar culo. Link, por favor. Pues, mira, vamos a coger solo a partir de los links, ¿vale? Pero es que entonces decimos lo contrario a lo que ponen las instrucciones. Bueno, da igual, tío, no te rayes, luego las cambias cuando acabes. Vale, vale, tranquilo, tío, no me pegues. ¡Hombre, ya! A ver... Ah, todo lo tuyo, ya me encargo yo. Ya. Siente el estrés, siéntelo. Claire, no vale. Link, por favor. Hombre, World of Warcraft. No vale, Link. World of Warcraft, Link, Karazhan. Link, 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 joder, Link. Link a YouTube. Mientras tanto voy a hacer el saludito a Subru. Sí, ándalelo. Chicos, cuando pusisteis el nombre de Bulbasaur en la encuesta, pusisteis el mío, no el que envié. ¿Cómo? He estado ahorrando solo para poder enviaros este mensaje. ¿What? ¿Qué? Nos equivocamos y pusimos el nombre de Nick en vez del que nos envió. Pero si no hay ningún Subrut. Hay señor Bulba. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que dices, Subrut? Me confundes. Me confundes mucho. Subrut, habla por el chat general. Falcrum va a estar adentro. No está... ¡Oh, está sonando otra vez Undertale! ¡Qué suerte tienes, tío! Pero no lo he decidido yo. Cuantas más canciones haya...
menos posibilidades hay de que... ¡Joder! ¡Me cago en 10! Vamos a subir el... ¡Tezar! ¡Oh! Se acepta Tezar. El Tezar está bien. Yo jugué mucho al Tezar. A ver esta. Cogí muchísimo más. Odio el Tezar. ¡Joder! Forging. One Piece Pirate Warriors. Esa no vale. ¡Es que sí! ¡Que es de un juego! ¿Pero tú estás seguro? ¡Que sí! Sabré yo de One Piece. Es verdad. De esa mierda que... Añadime. Vale. Esa... Vale. Y esta de Adam's Family, a ver qué es. Voy a tener que actualizar la lista de producción. Sí, la verdad es que sí. De Adam Family, vale, para adentro, todo acá. Perfecto. Adentro. ¿Estás atento a ver lo que dice Subrut? No dice nada. Mira, Subrut, te lo voy a devolver el dinero del saludito. Porque ha sido un... Porque es muy raro, error. Es muy raro. Si quieres explicarlo mejor otra vez, pero ese dinero va a ser raro. Es que no hay nadie que se llame Subrut. Es que no hay ningún Subrut. Pusieron Subrut en vez de Love. ¡Oh! Puede ser. Si no hay ningún Subrut. Ya, pero que en las votaciones pusimos Subrut en vez de Love. Porque se nos debió ir el panchito, ¿sabes? Bueno, pues... Es que no se puede estar a todo. Mira, una preguntita. Subrut devolver 250. Cepol 98. Vuelve a decir que One Piece es una mierda y te rajo. Con un corazoncito. Una mierda. Subrut, ahí te lo he puesto. Devolver 250. Devolución. Pero tío, que tiene... Que ha cogido una libretita y está haciendo aquí las notas del banquero. Que tenga ella. Se cobra la preguntita. Tío, quiero jugar. No me dejan jugar. ¿Cómo actualizo esta mierda? F5, quizás. Oh, ¿cuántas van ya? Yo qué sé. 28. ¿Ya van 28 canciones? ¡Toma ahí! ¡Guileteme! ¡Pa-pa-ra-pa-pa! ¡A capturar Pokémon, joder! Pega con todo. Pega con todo. Incluso en Navidad. Modo villancico. Suena el We Wish You a Merry Christmas y luego el Guileten. Si me pongo el móvil en el stream y en el PC, o sea, en el móvil y en el PC, ¿gano más Tycrooms? No creo, espero que no. No, porque te tendrías que contar con la misma cuenta. No lo sé, tío. ¡Oh! Es... ¡Un Smegma! ¿Este le tienes tú? ¿Le tienes o no le tienes? Vamos a ver. ¡Que me conteste, joder! ¡Un Smegma! ¡No, no lo tengo! Hostia, ¿y cómo? ¿Y qué utilizo yo para capturar esta mierda? No lo tengo, tío. Tengo que pensar bien. Fire 2.0, si me hace algo de fuego me lo destruye, ¿no? Sí. Acuérdate de que se llama Fire por algo. A pesar de que olvidaste por completo el origen de su nombre. Joder, tío. Puto nombre aquí. Tú, que no sé cómo capturarlo. Pues le tienes que meter dentro de una Pokéball. Gili, pero es que o todo lo que tengo o lo mata o muere mi Pokémon. Hombre, tipo pájaro no lo mata. Y Manco tampoco. ¿Cómo que tipo pájaro no lo mata? Bueno, tiene repetición. Vamos allá. ¡Adelante, tipo pájaro! Oh, me gusta lo que acaba de pasar. Me gusta lo que acaba de pasar. Me gusta lo que acaba de pasar. Espera un momento, porque a lo mejor la lío. Lee este mensaje, por favor, de Zeus Sánchez. ¿Quién ha aprendido tóxico? Bueno, ¿Parker? Zeus Sánchez. En defensa de los vascos tengo tres cosas que decir sobre esto. ¡Qué bien! No. Ha aprendido tóxico. ¡Qué asco, tío! No todos los del País Vasco somos unos brutos, solo la inmensa mayoría. No todos tenemos ese acento ofensivo y no somos unos paletos de montaña. ¿Cómo que acento ofensivo? Espero que eso ya lo sabíais al conocer a Papales. Hombre, Papales dice que a él de niño le dieron un hacha y un tronco de plástico para ir practicando. ¡Mentira! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Yo eso no lo sabía! No, hombre, es mentira. O sea, es verdad que lo ha dicho, pero lo ha dicho de broma. Que por Navidad... ¡Ay, no! Y también dice cosas como que por Navidad, en vez de carbón, dan piedras. Pero todo esto en tono broma. En tono de jocosidad. Como él es vasco, lo puede decir. Claro. Se están drogando muchísimo en el chat. Ese spameo, cuidado, ¿eh? Se están drogando en el chat, tío. Puede morir. Como no le capturo con la siguiente Pokéball, le mato. ¿Por qué lo vas a matar? Porque mira todo lo que le ha quitado una repetición. Bueno, tío, pero ve tomándotelo con calma. ¿No tienes ataque arena o algo? ¡Oh! ¡Tenemos los bautizos! Todavía no. Ahora la gente no tiene dinero para bautizos. Está todo pensado, ¿no? Claro. No, espera, allá voy. ¡Oh, mierda! Bueno, la banda de Pokémon. Vale, luego. No te lo debería coger porque no es link a YouTube, pero bueno. Ya lo hago yo. ¡Qué porro! Que no vale todavía los nicks. Es cuando salga... Que no vale, pobre Jabo, relaja. Cuando salga el tecladito. No duerme nunca, tiene que seguir moviéndose porque si se detiene su cuerpo de lava podría enfriarse.
¡Oh! Se encrostra, tío. Dale, dale. Esa está bien. Esa está bien, la primera. La primera está bien. Esa dura 6 minutos. Has elegido la de... Si esta de japonesa original seguramente sea un hoax. Mira, siguen lanzando bautizos. Porque no le doy a la A, porque estás con esa mierda todavía. Que todavía no, que todavía no. Ya están refundados. Me cago en Dios, que no ha salido todavía. Que cuando salga el teclado. Pero si tú le puedes dar cuando quieras, si no depende de ti. Lo que necesitamos es eso. Vente en nombres ahí mientras tú estás con la música. Para que te ponga nervioso. Ahora, Dios, sí que es un smegma de verdad. ¿Lo lamerías? No. Es un smegma hembra. Vale, ya llega, ya. Wow, calorcito. Y ni un Sara. Por ahí. A ver. Ni un Sara, es verdad, tío. Nadie quiere a Sara. Ni siquiera... Oh, Tycoon. Un Tycoon, no, ese no vale ya. Ni siquiera es Mazafecio, el Adefecio. Ahora han llegado muchos, solo entran tres en sorteo. Que recordar que esos tres van a pasar por caja. ¡Faígnea! Son todos muy buenos. Bueno, los tres que entran en sorteo son... ¡Son todos muy buenos! Son Flema, de Dani. ¡Ay, cuídalo bien! Lefa Ignia, de Zeus Sánchez, también entra en sorteo. Lefa Ignia, chaval, tócate los cojones. Oh, y Smegmi, de señora Akumori. Smegmi. Así que esos tres van a pasar por caja y esos tres están en la pool. Adelante. Están en la pool. Yo lo voy aceptando ya. ¡Hala, ya! Y luego no te acuerdas cómo eran las mayúsculas, tío. Tío, están aquí. Ajá. ¿Qué está sonando? Monkey Island. Oh, esta la he elegido yo. A ver, ¿quién la va a elegir? Solo el que sabe de videojuegos. Qué bonita es esta. Es que no está puesto en aleatorio, tío. Porque has actualizado y no te has acordado de hacer lo que tenías que hacer. Bueno, da igual, deja hasta allá. ¡No me la quites! ¡Hola, chaval! ¡Qué puto troleo! ¡Qué hijo de la gran! No estaba en aleatorio, era ilegal. Era ilegal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! Te jodes, porque esa era tuya. Pero mía, la habían redimido. Ah, pues haberlo pensado antes de trolearme. Se acaba la encuesta. Y el ganador es, como no, Lefa Ignia. Perfecto. Cómo no. No esperaba más de nuestros amigos. Oh, alguien está envenenado. Ojalá muera con esta canción. Tío, no hay avance, pero me encanta. Me encanta que... Esto es como One Piece. Uy, mira, entra... Vamos a tardar 20 años en llegar hasta el final, pero cuando lleguemos, macho. Cuando nos lleguemos, enfrentemos a Red. Igual se pone el señor japonés este con contacto con nosotros en plan de: oye, chicos, ¿no habéis pagado el copyright para poner mi música en vuestro directo? La música de Sephiroth. Tengo un muñeco de Sephiroth. Qué bien. Con la Masamune de 2 metros. Bueno, pues el ganador ha sido el de Lefa Ignia. Gracias a todos por participar y felicidades al ganador. Ya veo que aquí lo que prima es decir guarradas. Sí, sí, aquí lo único que no quiere decir guarradas es tú, pero todo el mundo quiere. Es España esto. Oh, ¿qué es eso? Dinero. Dani, 5 euros. Falcrum, te perdono, pero exijo venganza contra los Caterpie que aparezcan. Play for Grammy Puff. Te lo prometo, cada Caterpie que vea será destruido. Oye, muchísimas... No escaparé de ni un Caterpie, ni de sus evoluciones. Iré a muerte a por ellas. Con esta música de fondo, ¿no? Pom, 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 pom. ¡Caterpies! Ta. Oye, muchísimas gracias por el dinero y lo utilizaremos bien para la... Gracias por el dinero. Para la Switch, para Odyssey. Wow, ¿qué es eso? Eso es una preguntita. Ya me voy aprendiendo los sonidos que yo mismo he elegido. A ver, ¿cómo compruebo si una canción tiene copy o no? Tú mandas tu juego y ya está, no pasa nada. Sí, normalmente las canciones de los videojuegos no están así, tan esas mierdas. No te preocupes. ¿Qué es eso? Pinguki. Pinguki, ¿qué nos han mandado? No voy a sacar a Le... O saco a Lefa Ignia al campo de batalla. Porque no tengo nada de fuego, igual me conviene. ¿Te conviene quitarte a Manco o a tipo pájaro? Es que son los mejores que tengo. Discrepo. Tío, tío, tipo pájaro es bueno. ¿Y Manco también? Mira, tipo pájaro bueno, Manco no. Ahí lo dejo. Tío, Manco no es malo. Yo sacaba al Smegmi. ¿Y tengo que... Si da igual, si luego te van a pagar para que te metas a alguien en la esta. ¿Para que me meta quién? Esa ya está, esa ya la tenemos. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Si no la voy a buscar todavía. ¿Ah, no? Ah, que no, vale, no está. Ah, ahora sí. Perfecto, aceptamos. Añadimos. No la teníamos. Aceptamos. Me he equivocado. F5. Toda mi vida es un error tras otro, tío. Desde nacer hasta montar este canal contigo. Qué bien, qué gracioso eres, hijo mío. Qué gracioso, qué puto gracioso eres. ¿Has actualizado? Sí. Pero tío, no actualices cada 2x3. ¡Mierda! ¿Ves lo que te digo? No es un nick, o sea, no es un link. Alex, shin. Necesitamos un nick, o sea, un link al vídeo, porque si no nos tiramos 3 horas pensando. Sí, por favor, links.
Lo siento. Te hemos revuelto dinero. Revuelto. Oh, temazo. Hola. Oh, cazabichos. Dios mío, cazabichos. Gastando... ¿Cómo le sobra a los Tycruz, ya, cazabichos? Madre mía. Hola, vengo a manifestarme en nombre de todos en Caterpie y Bicho en lo general. Porque no todos son unos sádicos matadas. Por un mundo con más bichos. Team Bichos, no voten Sara, cazapobres Israel. Muy bien. Pues yo voy a matar a todos los Caterpies. Oye, la preguntita y el saludito vale lo mismo. No. Pues ponlo igual. O quita uno de los dos, porque la gente lo utiliza para todo. Pues también es verdad. Además, si ya se gastan el dinero en canciones. Sí, hay que quitar. Hay el dinero. Hay que llamar, hay que poner uno solo y que se llame el contactito. El contactito. Para contactar con el otro. Contactito. Vale. Pues ahí tienes a Felipe. ¿Tenéis pensado hacer canto? Si lo hacéis, procurad hacerlo antes de que me saque la carrera el título. Me quedan pues 3 años. No sabemos si serán 3 años o por ahí, pero vamos, yo de por data, Tycoon Pardo. Muchísimas gracias por llamarme Pardo. Se agradece el insulto a y. Felipe93. Y se acepta de buena fe. Pues sí, dentro de 3 años igual hemos acabado. Igual. Yo no lo creo. No estamos aquí por gusto, estamos entrenando porque nos van a crujir si no. Es verdad. It's the farming time, efectivamente. Mira, Alex Shin nos ha mandado un nick. Da un nick. Un link. Muchas gracias. Los meto yo, porque te hay veo dos, ocupado. Hay dos ahí. Ya lo sé. El Popla también ha mandado un link. Ay, el Popla. Ha mandado dos el Popla, ¿eh? ¿Qué está pasando? Tengo que quitar esa música de mierda, la estoy cogiendo una. Es que no sé por qué la has puesto. Porque pensé que quedaría pero bien. Si ya está puesta. Ya está puesta, la de Old Boy. Seguro que la has copiado bien. Seguro que no. Seguro que no. A ver. ¿Ves? Un Epic. ¡Oh! El Un Epic. Jugamos al Un Epic. Sí. A ver, ¿qué era Ustum Spearrow? Venga, va, pues voy a quitar a Manco, yo creo. Nada, da igual, voy con los pájaros. No, tío, deberías ir con Manco. Por favor, pagadle un baneito o algo, porque no sabe jugar. Es una preguntita. ¿Me han mandado una preguntita a mí? La preguntita de Erivin. Falcrum, ¿qué pasaría si tienes que capturar un Caterpie? ¡Oh! ¿Te volverías? ¡Lo mataba! ¿Te volverías Darth Vader? ¡Lo mataría! ¿Te pasarías al lado oscuro? No lo sé. Ahora, claro, porque si depende de mí, ¿qué? ¿Eh? No lo sé. Ay, que me diga Dani lo que hago. Si me sale un Caterpie para capturar, a lo mejor lo podemos devolver al redil, macho. ¿Sabes? ¡Oh! Otra. Todas para ti, ¿eh? Eso es. A mí déjame. Por favor, tío. Así dice, quiero poner algo corto como pam, pum. Y pone ahí tin, 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 una cosa que dura 3 putos segundos. Oye, no sé qué me has mandado, pero no busca. No se han encontrado vídeos con esta IRL. Porque pone disfrutar. Malo Mart, de Legend of Zelda. Twilight Princess. Oh. Se acepta. Perfecto. Aceptada. ¡No! ¡Oh, ha petado! ¡Ordenador! ¡No! ¡Ha petado tu ordenador otra ¡No! vez! ¡Uf! Esto ha pasado antes, tíos. Y la única forma es apagarlo. Oh. Se ha asustado. Oh, ha vuelto. What the fuck? Tío, código Morse. ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? Necesito un ordenador nuevo, macho. ¡Joder! ¡Joder! Parece ser que al final vamos a tener que acabar grabando en mi casa. Y ahora tenemos que volver a montar todo el pitote. Sí, ahora tenemos que volver a montar todo. ¡Me cago en Dios! Bueno, pues nada. Pues ahora volvemos en nada. Sé que tiene que ver con el ratón. Se vuelve culpa del ratón, ¿no? Sí. Tiene que ir a la Torre Bells, pero que no me la quiero hacer sin ti. ¿No quieres hacértela? No me la quiero hacer un trío contra la Torre Bells, pero... Vete a la mierda. ¿Qué has hecho? Pues actualizar, porque... ¿Por qué? Si estábamos escuchando una canción. Ya está, ya te la pongo por la mitad y fuera. Ahora no está puesto en modo aleatorio. Te odio. No hay nada peor que un tonto con control. Exacto. Por eso... Pi. Claro, porque eso ha sido culpa mía, ¿verdad? Hombre, si tienes un ordenador de mierda, deberías saberlo. Queremos a Alejandro Sanz. Bueno, Alejandro Sanz ya está. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Uf, qué susto. Porque me empezó a rascar y me estaba rascando el tatuaje y he dicho, no. ¿Qué hago, tío? ¿Ataco o no ataco? Tío, vete a lo tuyo. Si yo ya me he hecho parte de la Torre Bells, pero tú tira para arriba. ¿Aquí hay algo? No. Por cierto, voy a dejar a Lefa Ignia en la caja por ahora. Haced que saque a Lefa Ignia porque no sabe jugar. Necesita un Pokémon de tipo fuego. Pero que la gente no tiene dinero, que se lo está gastando todo que en... No necesitas dos tipos pájaro. Tío, yo le tengo mucho cariño a Manco y a tipo pájaro.
No me vas a hacer tú a mí cambiar mis deseos. Uy, qué miedo, ese señor me está esperando. Vaya. ¿Qué quiere usted, señor mayor, de mí? Acércate un poco. La gente, ¡sácalo! ¡Por favor! Bla, 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 Acércate. Oh, ¿Qué me ha quiere usted de mí? sorprendido. Oye, esto... ¿Hasta qué hora va a ir entonces al final? Porque yo he quedado a las 9, Bueno, pensando que esto acababa a las 8 y media. hasta menos cuarto, ¿no? No, he quedado a las 9. Yo no tardo 15 minutos hasta donde he quedado. ¿Cómo que no? Si tardo yo. 15 minutos hasta Si llegar a tu acabamos a casa. menos cuarto, no me da tiempo a... Además, yo no he quedado en mi casa. ¿Dónde has quedado? ¿Dónde has quedado? Ya digo más... Ah, son cosas mías, Para saber personales. si quiero acoplarme o no. Tú no te vas a acoplar a esta cita. ¿Cómo que no puedo acoplarme? ¡Hello! ¡Hola! Tenéis las pantallas cambiadas. ¡Lol! Falcru lo está haciendo todo muy bien. ¡Va a morir Fire! ¡Fire está muerto! ¡Fire está muerto! ¿Por qué va a estar muerto? No puedes, tienes firo. Madre mía, colega. ¡Fire está muerto! Le voy a hacer un corte de ¿Por furia. qué cojones? A ver si le mato. Mira, ¿ahora qué? Ahora tenéis los dos la misma mierda. No sabréis lo que pasa con Fire. ¡Fire está muerto! Está muerto. Le voy a tener que dar una poción. A Felipe, te refundo. Por majo. Todavía no puedo cambiarle, ¿no? ¿Cuánto dura lubricante? O sea, lubricante... ¡Oh! ¿Cuánto dura lubricante? Al final me ha puesto mi canción de Mal Omar. Por data, ¿tenía la música puesta ahora? Sí, ¿no se oye o qué? ¿Pero cómo no se va a oír? Si es que no hay término medio aquí o qué. Así se oía un montón en Es que no el... sé, ¿qué tal así? Vamos, o sea, hemos estado escuchando antes y se oía súper alto. Puto Fire, tú. Estoy gastando pociones en un trozo de mierda, tú. Refundo. ¿Cuándo sale del girofuego? ¿Cuándo? Son 5 turnos. ¿Por qué le llamas trozo de mierda si es súper bueno? ¿Pero por qué no le chupas la vida? Joder, ¿por qué no Es le que cada hace...? vez que utiliza girofuego y te afecta, lo reinicia, creo. Claro, otra poción en esta cosa, tú. Un saludito para Adrián G. Tengo que agarrar los Tycoons para jugar a las cartas, así que os pongo la canción por aquí. La lucita del mar voy a dejarla brillar. Pero no es lo ¡Oh! mismo, no vale lo mismo. No, pero eso no vale. ¡Qué cabrón! ¡Qué ¡Qué trampa! cabrón, tío! ¡Puto rastrero, tú ahí! ¡Qué Encima que está... trampa! Que Adrián G es millonario. No lo sé. El Popla nos ha mandado algo. Tú, yo no puedo salir de aquí, ¿eh? Sí, yo creo que estás muerto. Cuando pong Ahora ¡Ahora, es cuando ahora! puedes cambiarlo, Que tío. no, que no, que no estoy muerto, tío. ¿Cómo voy a morir? Si yo soy la polla. Añadido. Vale, perfecto. Venga, lubricante. Venga, me giro fuego. ¡Ahora, valiente! ¡Ahora, rayo! Ay, O ay, algo así. se va escuchando la música ya mejor porque está al 50% de su capacidad total. Toma. El musicote. Bum, 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 Yo bum. creo que esto mola porque a la gente le gusta mucho forzar a otra gente A escuchar lo que a que quiere. escuche su ¿Te propia gusta mi música. música? Escucha mi música, joder. Sí. Y yo creo que ahí está el triunfo de esta mierda. LOL. No, No, no hay pero sí otro. que igual hay que replantearse cuánto vale y cuánto no vale la música. ¿No? Lo que hay que replantearse es no ponerla en el vídeo en el que Eso vamos a es tal. cosa tuya ya. Porque si no, nos tiramos aquí la vida. No podemos jugar. Pa, 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 pa. Mientras no se rompa mi ordenador otra vez, tío. Todo irá bien, ¿no? Vamos, Uf, lubricante, sube de tengo level, pánico. coño. Ha Uf, pasado antes también. Saida, ¿qué? Antes off Bueno, cámara y furia y buena. off todo. Y me da pavor. Así que ya no, el objetivo no es una Switch. El objetivo es un. Pero el Popla, ¿cuánto dinero tienes? Uf, no lo sé, tío. Infinito. Pero, ¿cuántas canciones ha puesto el Popla? La está hasta arriba, tío. Tú, el Popla está forradísimo. Tú estás hackeando los Tycoons, el Algo Popla. está haciendo, sí. No es normal. ¿Le has añadido? Ya lo he añadido. Estoy pillando una destreza en el multitasking Si no. que ni cuando iba a la universidad. ¿Se ha vuelto a cascar o solo me pasa a mí? Te pasa solo a ti. Sí. Espero. Oh. Oh. Seguimos sin escucharla casi. Pero si está muy alta. Igual la tienes bajada de YouTube. Os aseguramos que está casi al tope. Uf. ¿Otra vez Giles teme? No. Tío, no puedes estar tan pendiente de la música, ¿eh? Bueno, vale, pues que suene lo que quiera. Claro, si está la... No Uy, qué soy susto. millonario. Madre mía. ¿Adriaje? Madre mía.
Madre mía. Solo es por culo con los Tycrums. Pues muchísimas gracias otra vez. Es por culo. Es por culo. Muchísimas gracias por la donación a Viaje. Se te agradece mucho. Son 1000 Tycrums que van directos para tu cuenta. Después del vídeo. Después del vídeo, claro. Tío, no nos hacemos este Nuzlocke, ¿eh? Yo... Tú, que querías hacer la mayor... La creación nueva de Twitch, de la interacción y de bla, bla, bla. ¿Y no te parece bien? Sí, pero molaría también avanzar un poquito, ¿no? Dom Kyojin ha pedido un musicote. Trae, la pongo yo. Por si llega en algún momento crítico. Tú, no. Si esto es azar. Tú entrena un poco. No esperes que vayamos a poner músicas temáticas. No. Eso digo yo. Aquí, esto es lo que sale. O sea... Esto es totalmente al azar. A ver, ¿qué es esto? Regicida Destiny... Destiny el juego, supongo, ¿no? Digo yo. Aceptamos. ¿Estás seguro que la has puesto a 450? A ver si la has puesto a 0 euros. Esto si es verdad, me parece feo. Eso es mentira, el Popla. No lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro, el Popla. Me estás vacilando. Me estás vacilando porque esto tiene fácil solución, ¿eh? A que te baneo. Es el pues nada, poder. Pues nada. Pero si tú puedes seguir jugando, tío, déjame a mi rollo, que descubro los sinsabores de los Tycrums. Porque no me convence... ¿Te imaginas? No me convence eso. ¡Oh! Nos mandan un desafío. A ver, dale. Vamos a ver. Hombre, manda dos preguntitas a la vez. Espera, un segundo, chicos, porque es que estamos intentando averiguar una cosa. Porque no sabemos si funciona bien una cosa de los Tycrums. Si es que al final los putos Tycrums se tenían que haber ido a la puta mierda. Bueno, esto lo creaste tú. ¿Dónde está el Popla? No está por ninguna parte, tío. Mira, está. Y será verdad. No me lo puedo creer. No, sigue igual. O puede que sí, no sé. Pero no para gastar preguntitas. Madre mía. ¿Qué hacemos con esta mierda? Tú has creado esto, has creado el infierno. Ahora tienes que lidiar con él. No, pero yo no tengo la culpa de que... Vamos a ver. Chicos, parece que hay un bug con los... ¡No lo digas! Con los Tycrums y no están funcionando bien. Entonces, ¿qué mofa es esta? Es que, claro, aquí me deja ya pillado. Porque yo quiero hacer las cosas bien. Joder, macho. Y no puedo. Así. ¿Dónde está? ¡Qué bajón, de verdad, eh! Pues ahora mismo no sé qué hacer. No, ni yo. No para de mandar preguntitas, tío. Hay alguien que ha encontrado un bug, tío, en los Tycrums. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cojones tengo que quemarme yo? Porque no funcione... Madre mía, pues igual por eso hay gente que tiene tanta pasta, ¿no? Porque esto, ¿por qué va a tener tanta? No lo sé, hay personas que... No lo sé, tío. Como no sea por especulación y jugando y eso... No, hombre, no. Tanto no creo. Es mucho dinero. Pues se nos ha jodido el chollo, ¿eh? Pues no sé qué hacer. No sé, acéptalo todo. Hombre, del Popla no lo dudo. Qué feo, tío. Nada, no me gusta. Voy a... A ver. Está a 1080p, ¿no podéis bajar o poner otra opción? Eso va a salir por defecto, nosotros no tenemos poder ahí. Lo sentimos. Somos... Soldados. No tenemos... No tienes poder aquí. Joder, macho. Hoy está saliendo todo muy mal, ¿eh? Sí. ¿En qué hora se te ha ocurrido la mierda esta de la música? ¿Qué estás haciendo, pues, tío? Refrescando cada 2x3, a ver si es verdad. Por ahora no. Era un hoax. No lo sé. Bueno, voy a poner esta canción que nos ha mandado Orfeo Deca. Ay, pero esta de Simple and All Clean es cantadita. Yo no sé si esto va a valer. Sí, lo sabemos. Pero es que es lo que tiene el directo. No es que con... Es que no se actualiza suficiente rápido y pues no está. Oh, qué feo esa mierda, tío. ¿Cómo?
Luego te explico cómo, porque es un bug sucio. O sea, que existe. Parece ser que sí. O sea, que hay un bug. Parece ser que hay un bug. Madre mía. Esta no la voy a coger, porque esta yo creo que tiene copyright, lo siento, Orfeo de K. Porque es la cantadita típica del Kingdom Hearts. Esa sí que tiene historia. ¿Tú eres consciente del tamaño del avance que tiene ahora con este directo? Sí, somos conscientes. Pero no es culpa nuestra. Es que hay muchos bugs entre el ordenador de este señor, que está funcionando como la mierda, y los bugs que están insistiendo por aquí, tío, no está funcionando nada. Hoy es el peor día del directo de la historia. Estoy a punto de llorar. Me voy a ir a emborrachar ahora mismo. ¡Ajá! ¿Ahora qué, Popla? No, no hemos hecho nada, ¿eh? Ha sido Twitch solo. ¿Cómo? Que nosotros no hemos tocado nada del Popla. Hombre, le va a aceptar todo el rato, yo. Todo lo que mandaba. Pues eso sí. Claro. Entonces no hay bug. Bueno, no sé. Bueno, da igual, sigamos como si no hubiese pasado nada. Si es que no veo ni el chat ya, tío. Es que has metido demasiadas cosas, tío. Lo de la música habría que banearlo y todo. Hostia. No, lo de la música no habría que banearlo, pero habría que hacerlo al final. Sí, claro, y te vas a estar apuntando las canciones. No, pero quedará... Buah, yo qué sé, tío. Tú, se te va la puta olla, te lo he dicho, se te va la puta olla. Tu visión de negocio es horrible ahora. ¿Sabes? No, lo que pasa conmigo es que quiero hacer a la gente partícipe de mi goce. ¿Por qué no ponen a unos dos o tres como moderadores para que les apoyen con los problemas de los directos? Porque los problemas de los directos no son del chat. Son de otras cosas. Y yo qué sé. Joder, tío, me entras un bajón así tonto ahora de repente. ¿No tienes más azúcar o qué? No, lo que no tengo es que no funcionan bien las cosas. Hombre, yo ya no veo más spam ni ninguna hostias. Sí, pero a saber. Joder, tío. Joder, ahora me entra un bajón, gente. Quiero llorar. Y sobre todo porque hay gente que ha dado dinero de verdad y se merecen que estemos a tope, tío. Bueno, estamos a tope. Ahora mismo, wow, esto es la fiesta. Me estoy pasando puta madre ahora. Tu puta entramado de Tycoon se ha ido a la mierda. Normal, así pasa. Entramado de... Sí, tío. Entramado de Tycoon, dice. Dios, tío, si yo lo único que quiero es hacer a la gente feliz, joder. Pero, tío... Y que digan, buah, he estado en el mejor directo del mundo Hay un nivel de felicidad al que estamos dispuestos a otorgar. He sido... ¿Cómo se dice? Partícipe de... He sido partícipe del stream y no un mero espectador. No. Busco la radio interactiva. Busco Twitch Plays Pokémon con cabeza. Ya veo. Busco que... Joder, ¿por qué voy a poner la música que quiero poner yo cuando ellos pueden poner la que ellos quieren, ¿sabes? ¡Hola! Busco todo eso y me sale mal. Se te va de las manos. Me sale mal porque no doy abasto. A Felipe, si queréis que os vaya bien, tenéis que pedir perdón a los Caterpies. Desde que les habéis amenazado de muerte, os están boicoteando. Es cierto, ha sido tu culpa. Putos Caterpies. Seguro que tú... ¡No me arrodillaré ante un gusano de mierda! ¡No! ¿Qué es lo otro que has aceptado? Has aceptado dos cosas. ¿Aceptado dos cosas? ¿Lo de los moderadores? Sí, lo de los moderadores. Pues sí. Pero bueno, es que es lo que dice Falcrum. No es culpa del chat. Es puto Streamlabs, tío. ¡Ataque ala! ¡Puto tipo pájaro! No es mucho mejor que Tornado, tío. Tío, ataque ala, pues creo mola. Que ataque ala es peor que Tornado. O aquí ya lo bufaron. Eso es eléctrico. Lo no sabes, me digas, ¿verdad? ¿En serio? Ah, no lo sé, Fran. No lo sé. Porque quizás no sepas los tipos de los bichos cuando me dices que no los sabes. Perdona por intentar ayudar. Voy a sacar, señor Bulba. ¿Dónde estás? En la Torre Vespru. Todavía no he llegado ahí, creo. Ah, sí. Eso ya me lo he hecho. Y ya pela contra ese. Me ha hecho ascuas. Claro, no ha encontrado ningún bug. Es que le estábamos refundando las cosas. Me ha hecho ascuas. Bueno, pues... Puedo morir. Disfruta del fuego. Oh, he llegado a la sala final. A ver el objeto. Escúchame. Bien, ¿quemadura se mantiene después de la batalla? Quemadura se mantiene después. Pero digo, ¿me va quitando vida como veneno? No, eso no. Pues tengo que ir a curarlo ahora. Madre mía. Nada, mírate el chat tú. Mira, interactúa un poco con el chat mientras yo voy a curarlo y llego a donde estás tú. Eso es tipo eléctrico, hace ascuas. Oye, es que el... Joder, tío, si es que los tengo que entrenar más. Es que el... ¿Tú qué haces aquí? El jefe de mierda los tiene al 10. ¿Y qué haces aquí entonces? ¿Entrenar? Una hora y media para pasarse a la Torre Vespru. Esto lo nunca he visto. De verdad. Es que es increíble.
Me echarás a mí las culpas encima, me cago en la leche. Por supuesto que te echo a ti las culpas, aquí se la voy a echar si no. Ay. Tipo lechuga contra tipo oveja. Perfecto. Pues pierde la lechuga, joder. Ah, chupavidas. ¿Pero qué dices, tío? Pero. ¿Qué? ¿Cómo puede meter tanto el hut hut? Vaya mierda, como me hace un picotazo estoy muerto. Hostia, que no puedo matar al hut hut. Y el hut hut es top, te lo he dicho. En todas las ediciones, en todas. Todas, joder. Ya está sonando el Bloodborne que no suena, tío. ¿Por qué has tenido que coger esta mierda de música? Yo sé que necesitas echarle la culpa a alguien para liberar tu estrés. No, de es lo una mal música está, de mierda. De lo mal que está saliendo todo. ¿Qué haces? Fuera, ¿qué no haces? La quiero. ¿La puedo pasar? No. No me gusta. ¿Y si lo hubiese puesto a alguien, qué? Pues... ¡Ah! Pero eres ¿qué? Tú. Tengo... No, no tienes ninguna libertad. Tengo derecho. Hemos creado una lista de... para ponerla antes. Oh. ¿Puedes usar el turbo? Me he quedado sin Tycrums por decir esto. ¿Y por qué la gente...? ¡Habla tú! Tú eres el que quieres turbo. O sea, tú eres el que no quieres turbo. Esto no avanza. Te lo voy a explicar, ¿vale? Porque igual no te has enterado todavía. Esto no está avanzando porque hay muchísima musiquita, hay muchísimas preguntitas, hay muchísimos motecitos, hay muchísimas chorraditas. Por eso no está avanzando. No está avanzando por el no turbo. ¿Qué insinúas? Que esto no es culpa del turbo. Tú has creado este monstruo. Tú has creado al monstruo este. Y ahora tienes que ir con él hasta el final o abandonarlo. Tú decides. ¿Por qué lo refundas? Le he dado a aceptar. ¡No! ¡Oh! Vale. Fran, tienes que dejar de ponerme nervioso porque entonces puedo pegarte un puñetazo. Es que no sabes cómo llevar un... Te has superado, Twitch. Te has visto sobrepasado. No sabes abarcar tanto. ¿Te acuerdas lo que hablamos un día de focus en algo y centrarse? ¿Sabes? ¿Entiendes? Focus en algo. Turbo Tycoon para convencerte de que quieres la Switch. No entiendo eso. Yo tampoco muy bien, pero bueno. No entiendo eso. Entonces, pero no, tío, todo está bien. Lo único que pasa es que hoy hemos querido abarcar más de lo que podemos. Pero... Es que no hay otra forma de hacerlo. Toma. Yo no dejo de ver musicotes. No dejo de ver musicotes. Hay que subir cosas. Claro, ahora. No tengo. No das abasto, ¿no? Toma, otra. ¿Puedes hacerme el favor de leerla tú? ¿O es mucho pedir? Acabo de llegar, que me he perdido aparte del no avance más del no avance de la historia. No habéis luchado con nadie y no ha muerto nadie desde Grummy Puff. Que lo cuidasteis de la mejor manera posible, como dijo el que le puso el mote XDDD. Pues ha pasado que hemos puesto música ahora y al parecer esto no nos permite avanzar mucho en la historia. Y además, se nos ha caído el directo porque el ordenador de Falcon se ha puesto en modo código morse. El pipi 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 pipi. La gente decía por ahí que el pipi pipi era creado aposta por nosotros. ¿Cómo? Yo que sé. ¿Cómo? Por favor. Si yo no quiero nada más que un ordenador que no muera. Ay, por favor. ¿Qué está sonando? ¡Toma en tu cara otra vez! Pero si no la he quitado. Ah, vale. Fran, sí, tío. Sí, lo has quitado al final, ¿no? No, no la he quitado, Fran. Ah, vale. Te lo juro. Uf, qué pena. Oh, ya te lo mira quién viene. Oh, mira, Grumpy Puff está muerto. Mira lo que voy a hacer. Oh. ¿Otra vez? Puta aleatoriedad de mierda. ¿Seguro que está aleatorio esto? Pues sí. Bueno, pues nada. Pues yo contra Hoppy. Y contra Grumpy Puff ha vuelto desde la... Desde... ¡Oh, no! ¡Tiene una katana, Grumpy Puff, tío! Ha vuelto desde el infierno. Está envenenado. Está condenado a morir. Vamos, Hoppip. O sea, Fire. Tío, Fire es... Le cuesta, tío. Le cuesta al chico adaptarse, Boom. Boom. ¿Quién ha aprendido eso? ¿Quién? Fire. ¿Fire ha aprendido hoja afilada? Sí. ¿Para enfrentarse a qué? ¿A los fuego a los que es débil? Hoja afilada no es efectivo contra fuego. Pues eso digo, era ironía, era sarcasmo. ¿Para qué quieres hoja afilada? No te vale para nada con ese bicho. Claro que me vale. ¿Para qué? ¿Para matar a todo lo que sea efectivo de hoja afilada? Claro, pero eso te da igual, porque eres débil a volador, eres débil a fuego y a cosas a los que hoja afilada no... ¡Ha vuelto! ¡Acabo de matarlo! Escúchame, y la segunda forma. ¿Te estás escuchando lo que estás diciendo? Sí, el que no te enteras es tú, Fran. Hoja afilada... ¿Tú qué quieres? ¿Que me toque asco? O sea... ¿Necesitas algo de agua, por ejemplo? No, porque me hacen un asco si me matan. O hielo. Me hacen un asco y me matan igualmente. Pero le pegas la sorpresa al otro. Si es de tipo fuego, claro, y tú utilizas agua, ¡hostia! Claro, no le mato porque no soy tipo agua.
Entonces luego él, que es tipo fuego, me hace un ataque de fuego y me mata. ¿Y si, muy inteligente tú para tu puta mierda de random pollas? ¿Y si te sale? ¿Y si te sale? No, tío, me están saliendo cosas que es lo que quiero. Cosas apropiadas contra Pokémon apropiados. ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes lo que dices? Me cago en la puta, tío. Encima me va a dejar a mí como que no entiendo lo que digo. Oración Pokémon de Rise of Darkrai. Necesitamos un Link, el musclote. Musicote. No, ¿cómo te llamas? Kitlair. ¿Por qué me lo quitas? Porque quiero jugar. Dios, tío, ¿en serio? Dios, qué pasada, ¿eh? Lo de la orquesta. El que es una pasada. O sea, hay una pantalla gigantesca detrás de la orquesta. Es una pasada cada una pantalla. Con Sephiroth ardiendo, tío, con una katana de 2 metros 10. Joder. Es que vivir con... Bueno, vivir... hacer cualquier cosa contigo es una frustración constante. Tío, eres un nazi. Yo en 10 minutos me tengo que ir, por cierto. ¿Y yo qué quieres que te diga? Adrián, deja que te sobre el dinero ya, por favor. ¡Para! Había una persona con 7000 Tycrums. Ya, y no entiendo cómo. ¿Cómo ha sido eso? ¡Es él! Adrián GT 2001. ¿Pero cómo lo ha hecho? Pues no lo sé. ¡Ay! Me he metido en la boca del lobo sin querer. A lo que quieras. Me he metido en la boca del lobo. Y yo he sacado a quien no quería sacar, pero bueno. Me he metido en la boca del lobo. ¿Puede salir otra música aparte de esta? Puede. Pero la putada del... Que ya he puesto el Malomart, por muchas veces que lo mandes. No va a salir. No, pero si acéptalo. Es aleatorio. No puedo. Si ya está... Ya está metida. ¿Con el parné? ¿Qué empezamos? ¿A aceptarlo todo? ¿Como locos? A lo que quieras. Wow. Hola. Mi Jabo ha enviado una preguntita. Léela. Te quiero, Jabo. Jabo no ha mandado ninguna preguntita. No me han dado ninguna preguntita, pobre Jao. Cazapobres no es real. Estáis equivocados. Pues lo he hecho con las cartas. He empezado con 1000 este directo. Mentira, no me lo puedo creer. ¿Va a haber que quitar los juegos de azar? ¿Va a haber que quitarlos? Pues igual. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Adrián GT se está forrando con los Tycrums, pero es el que gana en el casino. El resto está perdiendo. A ver, Claire. Aquí nos ha mandado el link ahora. Bien, perfecto. Empiezo a entender por qué los Tycrums, o sea, por qué la loyalty esta estaba súper subida y daban súper poco. Porque tiene que ser algo más ocasional, tío. ¿Me entiendes? Pero si tú lo has creado así, siendo consciente de eso. No te agarras ahora el buenecito. ¿Te acuerdas cuando quería hacer un... Eso no te va a funcionar, tienes que actualizar. ¿Te acuerdas cuando quería hacer un rol de Battle Royale? No quiero hablar de nada de tus ideas locas. ¿Te acuerdas cuando quería hacer un juego de rol de Battle Royale rollo foro, ¿eh? Sí. Pues esto es la misma mierda. ¿Sí, no? Me ha superado. Me ha venido... No me he quedado... No doy abasto. Ahora tienes que solucionarlo de alguna forma. A ver, vamos a seguir entrenando un poco. ¿A qué nivel me dijiste que los tiene? ¿El tipo este? Al 10, el máximo. ¿Máximo es el que está aquí? ¿Cómo? Es el que está al final de esta de esta torre. Hostia, pues todavía me queda para llegar, ¿eh? No, tío, si te lo he dicho. Si es que no me haces caso, Fred. Es que el directo de hoy ha sido muy caótico. ¿Sabes? No ha salido muy bien. Les dije que como me refundaron, que les devolvía el dinero. ¿What? Ah, pobre Jabo, que como le devolvimos el dinero sin querer, se ha arruinado a propósito. Es buena gente. Es buena persona. Por fin suena la canción que envié. Felicidades, Edu. Estoy últimamente el showdown que no gano. Me quedan 8000 Tycrums. Qué tío, yo quiero que me salgan Pokémon para entrenar y no sale nada. Pero... Ya los he matado a todos, los de la Torre Vesprout. He limpiado la torre esta. Mira, no tienes ninguno aquí. Yo también estoy buscando y no aparecen, tío. Ay. ¿Por qué no nos petamos a estos de mierda aquí primeros? Que no pintan nada. Venga, voy para allá. Y ya nos preocuparemos de entrenar después. Vale, voy. ¿Sabes? Voy. Me quedan 500 Tycrums. Bueno, cazabichos. Eso te da para otra canción. Sin embargo, hay gente a la que le quedan 8000. No tiene ningún sentido. No tiene nada de sentido. No tiene ningún sentido. Tenía que haber quitado los putos jueguecitos de mierda. Así es que... Yo me condeno solo, Fran. Tycoon. Tú has creado el monstruo, ya te lo he dicho varias veces. La gente, a mí 200. Le ha salido bien la jugada al ludópata. Sí. Hay gente que tiene suerte. Me muero.
Bueno, no pasa nada. La muerte es bienvenida en algunas culturas, se abraza. En la mía no. Todo, todo tiene tenaza, todo tiene giro fuego, todo tiene corte furia y desenrollar. A ver, me quedan Tycoons, perfecto. Encima que están a la, amañados para que yo pierda siempre. Hola, oh. Pobre Jabo, salúdame, envíe esto a Cero. ¿En serio? No, un saludo para pobre Jabo, no, que acaba de dejarse el hashtag dinero. Hashtag no votéis a Sara, hashtag cazapobre is real, hashtag Tycoon guapo, hashtag cazapobre más real que yo. Bueno, pues hola, pobre Jabo. Jabo, pobre. Pobre Jabo. Pobre Jabo, pobre Jabo. ¡Hola, coño! Mierda, se ha activado. Joder, es que tienes unas ganas de joderlo todo. Que no, o sea, parece que has nacido para joderlo todo, tío. Vamos a ver, relájate, tío. No voy a luchar. Sencillamente se ha activado el desencadenador que activa la conversación. ¿Y si peleas contra este ahora? ¡Bah! Afirma ser el anciano, que es como el dios de los abuelos, pero es muy débil. Es evidente. Jamás perdería ante quienes dicen que hay que ser buenos con los Pokémon. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los Pokémon débiles. Hijo puta, chaval. Le Facun usó cuerda. Le Facun, tío. Tú, el Togepi me está dando por el culo que flipas. ¿Sí? Mira. Pero, ¿por qué te sorprendes? ¿Le hago tornado o huyo? Sí, ya sabías. Escúchame. Si me hace otro divide dolor, ¿me mata? No, divide dolor, suma las vidas, pero tiene golpe cuerpo y esas hostias. Yo me escapaba. No te la juegues con un toque. Y si le doy a escapar, muero. ¿Y fallo el escape? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué vas a fallar si tiene nivel 3 y tú nivel 9? Yugunus, gracias por la donación. Dice, ¿pagar para tener Tycrooms? Eso no existe y nunca existirá. No, no debería. ¿Cómo hemos dicho? Yugunus. Tu boli no escribe. Pues coge otro. Tengo un cajón hasta arriba de bolígrafos. Será por bolígrafos. Joder, ¿qué haces? ¿Por qué los coges de ahí? ¿Y dónde los tienes, tío? Tío, ¿tienes aquí cosas ocultas? Ah, tengo cosa oculta. Que yo no abrir un cajón es lo más oculto del mundo. Yugunus, 200 aigros. Pero ¿cómo que otra vez megalo? ¿Qué es esto, tío? Ah, no, es... Es otra cosa, tú. No te pongas nervioso, anda. Voy a ir a curarlos, tú. ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿En serio? ¡What the fuck! Esto es lo de Alejandro Sanz. ¿What? Tú lo aceptaste. ¿Por qué encaja? ¡Hostia, que encaja! ¡Qué miedo de canción, tú! ¡Lol! ¡Jesús, la gente! ¡Oh, qué pasa! Bueno, paga por esto. Se acepta. ¡Estoy flipando, tío! ¡Estoy flipando, mazo! ¿Qué es esto? ¿Qué se le ha ocurrido a esta mierda? ¿Quién ha sido quien había mandado esto? No me acuerdo. ¡Guau! Wow. Bueno, pues... Son las 8:30. ¡Hola! No puedo parar de reír. Nada, tío, cuando tú quieras te vas. Bueno, chicos, pues aquí hasta el directo de hoy. Sé que el directo de hoy ha sido un poco mierda, pero bueno, lo hemos pasado bien gracias a los... A la musiquita y ese rollito. No puedo parar. Y Falcru no quiere despedirse de mí, ni de vosotros. Lo está repitiendo. Así que nada, yo me quedaré aquí despidiéndome. No podemos esperar a que acabe la canción de Sans. Bueno, pero... Oh, al que ha mandado lo de Alejandro... Un saludito al que ha mandado lo de Alejandro Comic Sans. No sé quién ha sido, pero un saludito para el que lo ha mandado. No me acuerdo quién ha sido. Pero un saludo de parte de Sage CB. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y se parte el culo el cabrón. ¿Quieres empezar a despedirte de la gente? Una preguntita. Hostia, 7000 cash para la droga. Aquí la gente le sobra el dinero. Adrián GT 2001 reparte, coño, con la peña. Me pregunto cómo ha podido sacar tanta pasta con eso. Eso es que no está bien el sistema de apuestas, tío.
ha encontrado el bug. No, no es un bug, debe ser que está apostando como loco. Y está teniendo suerte. Pues tan rápido como subes, caes. Debería empezar a perder, ¿verdad? En algún momento. Oye, estoy fallando como un gañán. Pero como un gañán. Yo estoy esperando a que... ¡Madre mía! A que acabes tu combate para... Lo intento. Para finalizar. No puedo. No puedo. Fallo. Yo voy a ir guardando, ¿vale? Y bueno, lo dicho, gracias a todos los que habéis visto el directo. Ha sido un poco caca el de hoy. Por el tema de que se ha caído. No, por el tema de que... De que lo de la música ha interrumpido bastante, pero bueno, poco a poco la gente se irá gastando Tycoons en música y no tendrán tanto. A ver, tenemos una redención. No os vayáis, que todavía me quedan traducir 3 páginas de apuntes por data. En el juego de las casillas casi siempre salen en las esquinas. ¿Lo tienen ya pensado? Yo qué sé, tío. Muy bien, Jara, Hambururu. Hamburu. Estoy por quitar los juegos de azar, ¿eh? Tiene 3 páginas todavía que traducir. ¿De qué idioma? ¿El latín, del inglés? A saber. Y... Del esperanto. Del esperanto, sí. ¡Ya, ya, ya! ¡Guarda, guarda! No, no te muevas más, no te muevas más, que no te salgan más Pokémon. No, 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 no me van a salir, no te preocupes. Haz una ronda de saludos y chamas. No te preocupes, pero... Pero eso, tío, no sé qué hacer con las apuestas. De ya repente veremos. Hay... Luego lo debatimos. Igual subimos la música, igual... Es que estos somos como... Como las empresas, ¿cómo aprenden? A medida que van fallando. Tienes razón. Nosotros tenemos una previsión... Luego, pues, arriba o abajo vamos vendiendo. Más o menos. En el chat, que nos... Que... Adrián GT 2000, perdí. Acaba de perder 5.000 Tycrums. Mentira. Yo quiero ver eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el streamer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo vea yo. Dónde está la contaminación? Que lo vea yo. Mentira, no acaba de perder 5.000 Tycrums. Ojalá. No es verdad, Adrián. O sea, yo, Adrián GT, Adrián si los has perdido... Lamentablemente me voy a alegrar un poquito. Hostia, mentira. No puede ser que los... Hostia, ¿qué ha pasado? No puede ser que los haya perdido, macho. Oye, he apuntado a Ignius, ¿no? Por lo de los 2 euros. Sí, está apuntado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que es verdad? Ojalá. ¡Venga, hombre! Hostia, espérate, que no sé dónde está. Ahí, ahí. Overload Loyalty. Overload. No, no, pero ¿qué haces? Dale ahí a Points. ¡Los perdió! ¡Los perdió! Lo siento mucho, tío, pero me ha hecho mucha gracia. Cada uno tiene... Hostia, si los llega a ganar y triplica o cuadruplica... Pues fíjate. Esto prueba que el azar es... no deja de ser azar. ¡No se van los Tycoons! Ay, por favor. Bueno, No estoy haciendo escarnio de tu derrota, yo, Adrián. Esperemos que el domingo... Así se iguala un poco, dice. Esperemos que el domingo nos hagamos la Torre Sprout, por lo menos, ¿no? Aquí la gente viene a la ludopatía, tío. Aquí la gente viene a todo menos a ver jugar. Vale, el próximo domingo. Objetivo del próximo domingo. Las canciones me las guardaré porque no aceptaré la redención de canciones hasta que sepa si son o no, ¿vale? O sea que... Tú estás seguro, a lo mejor te mandan 30 canciones. Bueno, pero se quedan ahí, tío, ya las comprobaré después. Luego que sí, luego que si no me da la vida, que me complico demasiado... A ver, tío, hay gente donando para que no me toque la polla, ¿vale? O sea, no puedo... Hay gente donando para que no me toque, para que trabaje. Hay gente porque joder, si dan pasta, ¿qué menos? Bueno, entonces, lo primero es fluidez del directo, así que las canciones se redimirán después. Al siguiente igual video, que los Tycrooms. O sea, en el siguiente vídeo todo. Efectivamente. Ya verás tú cuando tenga 10.000 visualizaciones. Problema, pues a lo mejor entonces habrá que subirlo todo. Pero habrá que pagar a gente para que mire eso. Habrá que... Bueno, si tienes 10.000 puedes nadar en el dólar, ¿no? Según esto. Sí. En plan de una cerveza. Tú encargado de las canciones. A un colega. Encargado de las canciones. Una cerveza, te pago con una cerveza. No podemos poner a al falso Tycoon, al Tycoon Hacendado a hacer ya eso. Ya lo veremos. Bueno. Otra cosa. Bueno, y Torre Vesprut por lo menos. La música de aquí le pega con todo, tío. Señores, 4 ganadas seguidas a las cartitas. Viva la vida. Puto Neon, ¿en cuánto se habrá puesto? A saber. Bueno, despídete y chapa esto. Vamos a ver. Por favor. Pues no te veo Neon entre los tops, ¿eh? Igual ha apostado un Tycoon, ¿sabes? No veo a Neon. A ver, voy a buscarlo. Neon. 119 puntos. 4 es como el rey de los mendigos, tío. Tenía 0, yo creo. Oh. Oh, algo nos ha llegado. Suprud. Oh, ahora la miramos. Aumentar el precio de las canciones. Si te has quedado pobre, ¿cómo cojones...? Claro, porque no, para no quedarse pobre, dice. Para no estar todo el rato poniendo canciones, supongo.
Puede ser. Sí, además que ya llevan... Puede ser porque las canciones son un privilegio. Además que ya llevan... Ya hay 400... O sea, ya hay 30 canciones por lo menos. Correcto. Bueno, hasta luego. ¿El domingo más? No lo sé. No lo sé. ¿No lo sabes? No. Así que en el próximo directo, el domingo o la próxima semana, no se sabe. Gracias a todos y nos vemos pronto. Después de allá a detener transmisión. Oh, última preguntita. La última preguntita del profesor Layton. Última preguntita. Oh, esto me recuerda a un puzzle. Venga, Lela, Lela y nos vamos, venga. Esto me recuerda a un puzzle. No tengo preguntas, solo quiero que te diga un chiquetazo. Me voy, hasta luego.